Hola. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo le va? Estamos para platicar un poco de esta nueva edición del Festival de Cine de Guadalajara. Estamos aquí en el Diana, una de sus sedes. ¿Me puedes platicar un poco? Sí, la verdad es que ya el Teatro Diana se ha convertido como la, yo diría, la sede del glamour, porque ya de unas ediciones atrás ha sido ya la sede de las galas a beneficencia de instituciones altruistas. Estos son pues películas de estreno que a las que invitamos a los directores y al talento que las trae, y hacemos aquí una alfombra roja que realmente es muy concurrida. Van a ser 7 galas en esta ocasión a partir del 1 de marzo, y luego hasta el día 8 va a haber siempre una película distinta. Pero también el Diana, desde el año pasado, en este espacio anexo contigo, se convirtió también en la sede de esta experiencia que tuvimos por primera vez en la edición anterior, que es el Premio Maguey. Aquí estamos en un lugar, digamos, estratégico, muy cerca del centro, pero siempre conservando la posibilidad de que haya un recorrido caminando, que haya facilidades y que en cada una de las sedes haya no una sola actividad, sino por lo menos 2 o 3, que la gente pueda tener la posibilidad de discernir y de meterse a un lugar, tener oportunidad de tener varias actividades ahí. Y que se pueda desplazar con facilidad desde un lugar hasta otro. ¿Y podemos llegar caminando a las demás sedes? Vamos hacia otro que también va a ser el sitio para el Premio Maguey, que es el Laboratorio Larva. Entonces, Iván, ¿esta va a ser otra sede del festival? Sí, este sitio a mí me parece realmente genial, porque es este espacio que en su tiempo fue un cine, el cine Variedades, y que ahora la ciudad lo ha convertido también en un espacio cultural, ¿no? Que lleva el nombre de Laboratorio de Artes Variedades, un poco conservando el nombre del cine. Estamos ya en línea, o sea, en un circuito que nos permite llegar al cineforo, el que está enclavado en el edificio de la rectoría de la propia Universidad de Guadalajara. Este espacio también, desde luego, es el edificio de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, que dentro, en la parte de abajo, tiene el Cineforo, un espacio que cumple 25 años. Se habilitó ese espacio como sala de cine, que yo diría que ya es emblemática, es la sala más concurrida por universitarios. Es la sala en donde vamos a pasar las películas en competencia. Aquí enfrente, esto conocido como la Rambla Cataluña, que es un espacio también peatonal, se convierte en las noches, en un día de festival, en un cine al aire libre. ¿Qué es lo que queremos? Que haya variedad de actividades. El punto de encuentro principal pues es la Expo Guadalajara, donde tendremos ahí también, habilitaremos 2 salas para que el profesional pueda ver funciones de prensa. Y quizás ya lo que corona un poco todas las sedes del festival y que ya se convirtió también como un espacio emblemático es precisamente el Auditorio Telmex. A mí algo que me encanta de Guadalajara y que realmente disfruto mucho es que se come muy bien en esta ciudad.